Hola, ¿qué tal? Les saluda Esteban Gagliardi y aquí arranca el Mirador Hípico Peruano. El día de hoy les tendremos una nota exclusiva respecto al clásico Ciudad de Lima, conmemorando pues el 479 aniversario de la fundación de esta tres veces coronada excelente ciudad. Así también tendremos la entrevista a Mariano Arenas, jinete que por ciertas lesiones tuvo que retirarse a una operación al tobillo, pero que ya está nuevamente en las canchas trabajando, haciendo su rehabilitación y esperando pues reaparecer nuevamente para llegar al disco. Tendremos la entrevista realizada por Gigi Linares al preparador Leoncio Chuan, quien nos hablará del trabajo que viene realizando, la trayectoria que ha realizado durante todos estos años, cómo fue el trabajo con Flor de Loto y otros tantos caballos que le ha dado buenos lauros al hipódromo del Perú. Así también nos mostrará el primer caballo que tienen en su corral, el cual fue montado por nada más y nada menos que Martín Chuan. No se puede perder esta nota que es muy interesante y promete. Este 18 de enero, Lima estuvo de fiesta al celebrarse el 479 aniversario de su fundación. El Hipódromo de Monterrico no estuvo ajeno a esta celebración y se realizó el clásico Ciudad de Lima, el cual fue desarrollado sobre la pista de césped con una distancia de 2.000 metros. El ganador fue nada más y nada menos que Sumul con la monta de Víctor Vitocho Fernández para los colores del Stud Paracas. En el herraje estuvo presente el teniente alcalde de la ciudad de Lima, el señor Hernán Núñez, en representación de nuestra alcaldesa Susana Villarán. A continuación le presentamos la nota realizada con Gigi Linares. Do it.
Nos encontramos con el teniente alcalde de la ciudad de Lima, el señor Hernán Núñez. Bienvenido al Hipódromo de Monterrico. Gracias. Para nosotros es una gran alegría poder compartir este clásico que se hace todos los años en tributo a nuestra ciudad y con mayor ocasión ahora que estamos en el marco de nuestro 479 aniversario. Hemos venido varios regidores en representación de nuestra alcaldesa precisamente para premiar a quien ha ganado esta carrera. ¿Usted es hípico o es la primera vez que nos visita? La verdad es que es la primera vez, pero es una muy grata visita poder estar aquí. ¿Cómo vio usted la carrera desde los palcos? Arriba estaban bastante nerviosos, pero definitivamente ha sido por amplia ventaja quien ha ganado. ¿Cuál es el mensaje que nos deja la alcaldesa que no ha podido venir el día de hoy? No, agradecer por este clásico y que sigamos celebrando precisamente en el marco de nuestro aniversario estos días en mayor unidad y en mayor concordia. Muchísimas felicitaciones por las labores que vienen realizando y que Dios lo bendiga grandemente y esperamos verlos un poquito más seguido por acá. Gracias, muy amable. Adiós. Nos encontramos con Víctor Fernández, quien hoy domingo 19 de enero ha ganado el clásico Ciudad de Lima con su mul vistiendo los colores del Stud Paracas. ¿Qué tal, Víctor, con su mul? Ya lo conoces, ya lo has montado, pero el día de hoy, ¿cómo se ha desarrollado la carrera? Bueno, sí, contento por la victoria. El caballo siempre corre de atrás, ¿no? Nunca corre siempre entre los últimos. Yo una vez lo corrí el caballo y entró a dominar, pero ahí no más quedó, ¿no? O sea, como que tenía una cuarta atropellada, como que no lo conocía muy bien. En esta oportunidad, el caballo vino atrás, medio grupo, y creo que hizo un remate bien fuerte, ¿no? Y al final pudo pasar de largo, ¿no? Fue una carrera bastante ajustada. Sí, al principio sí, obviamente caballos que siempre son atropelladores, a veces se complica un poco, o el tren es muy, muy, muy lento y se hace mucho tráfico, ¿no? Pero bueno, Dios gracias que hubo el caballo, respondió mucho, ¿no? Me ayudó bastante y en el derecho encontré este sitio, ¿no? Para poder pasar de largo, ¿no? ¿Es un caballo que se deja conducir, que se deja guiar o te genera un poco de problemas en el partidor? No, en el partidor no genera problemas, ingresa solo, pero en el transcurso de la carrera el caballo es un poquito fogoso, a veces se quiere ir encima de las patas de los caballos, ¿no? Hay que controlarlo un poco, porque si tú lo largas al caballo al final se queda sin fuerza, ¿no? O sea, hay que saber manejar un poco el caballo para poder al final dosificar sus fuerzas y bueno, al final puede atropellar fuerte, ¿no? ¿Cómo nos proyectamos este 2014? Bueno, con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Trabajar más duro porque creo que cada año se pone más complicado, o sea, nuevas promesas, pero igual, ¿no? Como te digo, seguir trabajando duro, con las mismas ganas, hacer las cosas bien, y con la ayuda de Dios creo que eso se va a lograr, ¿no? Tú lo has dicho, con la ayuda de Dios creo que es el secreto a voces que todos deberíamos seguir. Sí, creo que sí, ¿no? O sea, obviamente creo que Dios me da la tranquilidad de poder correr y saber que, o sea, que en cada carrera siempre está cuidándome, ¿no? Y igual, gano o pierda, creo que estoy contento con regresar bien a mi casa, ¿no? Jinete, dime tú, ¿qué prefieres, verano o invierno para correr? No, creo que invierno, ¿no? En verano es muy sofocante el calor, te cansas más, te agitas, pero prefiero el frío, ¿no? El frío te puedes abrigar, no tomas agua caliente, pero bueno, ya creo que tanto tiempo ya corriendo ya uno se acostumbra, ¿no? Viajé a Argentina, hacía mucho más, el calor es más fuerte, ¿no? O cuando estuve en Estados Unidos un tiempo también es mucho más fuerte, pero te acostumbras, ¿no? O sea, y aquí uno ya está acostumbrado a este calor y bueno. Los tiempos que se dan en el partidor a veces son medios prolongados. ¿Cuánto perjudica esto? El que a veces entran unos primero o tú entras y se demora a veces 5, 6, 7 minutos. ¿Es complicado? ¿Es fastidioso? Sí, lo que pasa es que hay muchos caballos indóciles, ¿no? Entonces a veces hacen entrar los caballos que son mansos o son tranquilos. Y bueno, el que demora para entrar se demora demasiado. Y los caballos ya están adentro del partidor y hay caballos que son nerviosos, o sea, caballos que son mansos para entrar, pero adentro no aguantan mucho tiempo dentro del partidor y cualquier bulla, cualquier ruido reaccionan, ¿no? Y ahí comienzan a golpearse, se voltea uno, se voltea otro y al final malogran una partida, ¿no? O sea, creo que eso se debían trabajar mucho cuando los starters, ¿no? En saber los caballos mañosos, indóciles y entrar primero esos caballos, ¿no? O si no, bueno, si entran rápido, entrar entre los últimos y quede la partida rápido, ¿no? Pues es importante la partida rápido, o sea, si los caballos están todos dentro del partidor, deberían dar la partida rápido. A veces se demoran mucho y eso perjudica mucho a los caballos y a los jinetes, ¿no? Listo, Víctor.
Te comprometo entre nuestras cámaras para hacerte una entrevista otro día un poquito más extensa, con más calma, sentaditos, con un juguito, una gaseosita. Cuando quieras, te felicito por tu programa, está bueno realmente, y bueno, éxitos en su nueva etapa, ¿no?, con el canal Yoke. Muchísimas gracias, que Dios te siga bendiciendo y también a nosotros, ¿no?, una de pasadita. Víctor Fernández, el día de hoy, ganó el clásico Ciudad de Lima. Nos encontramos con don Armando Filipuzzi, quien el día de hoy presentó a su mul en el clásico Ciudad de Lima y ganamos. ¡Felicidades! Muchas gracias. Se portó como se esperaba el caballo. Ha habido bastante suerte. Justamente hablábamos con Víctor Fernández, que es un caballo que entra tranquilo, ha ido bien, un poquito fogoso, nos comentaba, pero que sin embargo se supo abrir camino. Sí, efectivamente es un caballo que corre atrás. Y conversamos antes de la carrera con Víctor, le expliqué que era un caballo que tiene atropellada muy corta, por eso hay que esperar hasta el final para acelerar. ¿Qué implica darse un clásico como este, que es de la ciudad de Lima y que hemos tenido, bueno, al teniente alcalde de la ciudad, ya que no pudo visitarnos la alcaldesa? Sí, efectivamente estaba enferma, la alcaldesa no pudo estar acá. Es un clásico de los más importantes y es un gusto ganar una carrera así. Gracias a Víctor Fernández también, que tuvo una magnífica conducción con el caballo. Agradecemos este minutito porque sabemos que estamos en todos los corre-corres por las firmas y aprovechamos para desearle todos los éxitos en este 2014 a usted, a nuestra hípica, que Dios lo bendiga grandemente y para seguir viéndolo en el herraje. Muy agradecido por la entrevista y siempre a sus órdenes. Un abrazo. Y así llegamos al final de este día después de ver un hermoso clásico Ciudad de Lima. Hola amigos, les saluda Gigi Linares. Ahora les vamos a presentar la entrevista con Mariano Arenas. Estamos en una casi soleada mañana de Aprontes y tenemos el gusto de habernos encontrado con el jinete Mariano Arenas y mayor gusto de haberlo visto ya montando sus caballitos. Mariano, bienvenido, gracias por recibirnos, qué gusto verte bastante mejor. Sí, gracias a Dios, estoy recuperado, estoy trabajando y creo que estamos volviendo ahí a trabajar con los preparadores, ganando confianza y a trabajar nomás. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu rehabilitación? ¿Sigues aún en rehabilitación? Sí, sigo asistiendo a rehabilitación, pero el doctor me ha dicho ya que vaya haciendo algo. Estoy empezando a trabajar. Ya estoy trabajando 2 semanas, posiblemente firme el domingo, según lo que me digan. Hoy día o mañana me ve el doctor, me evalúa y depende de eso, firmo el domingo, si no espero 1 semana más y ya puedo volver a correr. ¿En qué consiste tu rehabilitación? Con electricidad, masaje con electricidad y ondas rojas para recuperar los tejidos. Mariano Arenas tuvo inconvenientes en el tobillo, entonces se ausentó un tiempito para poder retirarse un pletino. ¿Qué te dijo el doctor después de esta breve operación? ¿Al menos ha visto que han quedado bien las cosas? ¿Vas a necesitar otra intervención? No. El doctor me dijo que anda bien las cosas, van bien, la pierna está quedando bien, se está rehabilitando bien. Creo que, según lo que me dice, que va a quedar bien y ya no va a tener inconvenientes. Y con el motivo del golpe que sufrí, eso como que se hinchó y no podía trabajar, pero así, ya me dolía, estaba corriendo infiltrado y haciendo esfuerzos, ¿no? Y eso me afectó bastante. Este tiempo que has estado fuera de las canchas, ¿cómo lo vives? Sí, yo estaba de viaje un tiempo, me fui a la sierra, regresé. Y ya cuando me dieron de alta empecé a trabajar. ¿Se extraña las canchas cuando estamos fuera tanto tiempo? Sí, se extraña bastante. Ya yo de mí quisiera estar corriendo, pero hay que obedecer al doctor y darse tiempo, ¿no? Bueno, Mariadito, es un gusto verte, es un gusto más que nada, como te dije antes, verte bien, recuperándote, montando. Y como tú dices, recuperando la confianza,
tanto de los preparadores, de los dueños y el propio, ¿no? Que Dios te bendiga grandemente y ya prontito nos vemos allá en el herraje. Sí, pues sí, hay que darle tiempo y a seguir trabajando nomás. Gracias a la gente que me apoya y agradezco a todos ellos, ¿no? Por darme la confianza. Bienvenido nuevamente a tu segunda casa. Mariano Arenas para el Mirador Hípico Peruano. Gracias. Qué lindo ver a Mariano Arenas ya cumpliendo sus trabajos en la cancha. Bien, ahora nos vamos a un brevísimo corte comercial. ¡No se muevan!